Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy le voy a mostrar cómo hacer esas flores, las cuales pueden utilizar para decorar su árbol de Navidad. Es una manualidad muy fácil de hacer. Para hacer esta flor, voy a necesitar una hoja en goma EVA. Esto lo voy a medir 2 pulgadas de ancho y voy a cortar 3 tiras. Voy a medir y voy a cortar unos cuadritos de 2 por 2, 2 pulgadas de ancho y 2 pulgadas de largo. Así de esta manera. Voy a cortar todos mis cuadritos y voy a necesitar 6 para cada flor. Aquí voy a comenzar con la primera flor. Voy a doblar el cuadrito en forma de triángulo. En el centro le voy a hacer una marquita, una línea. Ahora, con mucho cuidado, voy a cortar, voy a hacer unos cortados, así de esta manera que no llegue a la línea. Voy a cortar dos veces y voy a tener tres tiritas de ese lado. Voy a hacer lo mismo del otro lado, asegurándome de no cortar en la línea así de esta manera con mucho cuidado le tiene que quedar así de esta forma le voy a mostrar otra vez cortando para que puedan ver eh, más despacio voy a hacer la línea en el medio eso es para asegurarme de no cortar y voy a cortar así en este ángulo haré lo mismo del otro lado si ustedes quieren que su flor le quede más grande, solamente tienen que cortar los cuadritos más grandes. Aquí ya tengo mis cuadritos con los cortes. Ahora voy a utilizar una pistola con silicón caliente y voy a ir formando los pétalos de nuestra flor. Ahora voy a agarrar el corte del medio, el pequeño. Esto lo voy a doblar hacia el centro. Le voy a poner un poquito de silicón caliente para pegarlo. Lo tienen que agarrar por unos segundos hasta que se seque, con mucho cuidado para que no se quemen. Voy a dividir este cuadrito en tres. Este es el pequeñito, el segundo será el mediano y el tercero el grande. Pues ahora voy a coger el lado grande, lo voy a doblar hacia el centro, y lo voy a pegar con el silicón caliente. De la misma manera que hice con el pequeñito. Ahora le voy a dar la vuelta al pétalo. Y el cortado mediano lo voy a doblar del otro lado. Hacia el centro le voy a poner un poquito de silicón caliente. Y lo voy a pegar. Así de esta manera. Van a tener el corte mediano de un lado solo. Del otro lado van a tener el pequeño y el grande. Así de esta manera. Esto lo vamos a hacer con todos los cuadritos. Vamos a formar nuestros pétalos de la misma manera. Esta flor también la pueden hacer utilizando cartulina. Le pueden agregar brillo para darle ese toque más bonito. Aquí ya tengo mis pétalos todos formados. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo para formar la flor. Voy a poner un poco de silicón en esta parte y voy a pegar dos pétalos. El lado blanco con el lado plateado, como pueden ver aquí. En la punta le voy a agregar más silicón y esto lo voy a pegar. Le tiene que ir quedando así. Ahora aquí tengo el lado blanco y le voy a pegar el lado plateado. Si ustedes utilizan goma Eva en dos tonos, asegúrense de que le vaya quedando en ese orden para que se vea más bonito. Si su goma Eva es de un color, pues no se tienen que preocupar. Esta flor está bellísima, a mí me encanta, se ve súper delicada y fue muy fácil de hacer. Aquí en el centro le voy a agregar una perla. Le voy a poner la perla de los dos lados. Con las tres tiras que corté puedo hacer dos flores. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Si tienen alguna pregunta de este o otros de mis videos, por favor déjenme un comentario y yo trataré de ayudarle lo mejor que pueda. Que tengan un feliz día, tarde o noche. Muchas gracias.